Mucha atención, la Procuraduría sancionó con 1 y 2 meses de suspensión de sus cargos a 8 concejales del municipio de Puerto Berrío. Andrea, la decisión del Ministerio Público está sustentada en una investigación adelantada por ese despacho, según la cual los concejales se extralimitaron en sus funciones. La Procuraduría tomó la decisión de suspender a 8 de los 13 concejales del municipio de Puerto Berrío por considerar que se extralimitaron en sus funciones. 2 de los ediles fueron sancionados con 2 meses de suspensión de sus cargos por ser reincidentes y los otros 6 con 1 mes. Si es inteligente, debe renunciar o si no, seguimos en el mismo estado. En el fallo, la Procuraduría consideró que los ediles violaron la ley 136 y el reglamento interno de la corporación. El concejal denunciante de esta irregularidad explicó las razones que motivaron el fallo del Ministerio Público. El tema era aceptarle la renuncia a Jaime Andrés Cañas como presidente del Consejo. Ellos no solamente aceptan la renuncia, sino que también pasan a elegir un nuevo presidente, cosa que no se podía. Esta sanción sin precedentes altera el desarrollo del tercer periodo de sesiones previsto para el mes de agosto. Se tiene previsto que los concejales ingresen el 12 de agosto. Para esa fecha se tiene prevista la instalación de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. La medida cobija a la coalición mayoritaria del Consejo. Sin embargo, el concejal denunciante asegura que la sanción debió ser más contundente. Ninguno de los concejales suspendidos se quiso referir al tema. Sin embargo, aseguraron que no apelarán esta decisión. En este fallo no se contempla si la elección de la nueva presidenta es legítima o no. Desde el municipio de Puerto Berrío, en el Magdalena Medio, informó Benjamín Pelayo para Teleantioquia Noticias.